Buenas noches, soy John Angel. En este tutorial vamos a crear los materiales de los objetos que acabamos de colocar en nuestra escena. Vamos a hacer el proceso anterior del gotero y vamos a crear los materiales bastante rápido. Y como nos va a sobrar un poquito de tiempo, vamos a tratar de mejorar uno que otro mapeado de algunos materiales que ya tenemos en nuestra escena, como son nuestra silla y nuestra mesa. Antes de empezar, les recuerdo que se suscriban y comenten en el canal, me dejen sus opiniones sobre los videos o si tienen algún tipo de sugerencia. Esto me va a ayudar para que el canal siga creciendo y poder ofrecer unos tutoriales con una mejor calidad, tanto en la explicación como en los demás aspectos. Si de pronto no han visto los tutoriales anteriores donde vimos el paso a paso de esta escena y cómo hemos llegado hasta esta parte, hasta este punto, entonces los invito, aquí en el video va a aparecer un circulito con un signo de admiración, en el cual si le da clic van a poder encontrar un menú desplegable con la lista de reproducción donde están todos los videos contenidos de cómo hemos llegado a esta escena, que si los hacen todos en orden pues les va a ayudar mucho a que el proceso para esta escena, si lo deciden crear ustedes mismos, sea completamente lineal. Esta lista de reproducción, pues la idea es que ustedes la guarden, la estudien, la miren cuantas veces sea necesario para que logren esta escena tal cual. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a empezar con la sección de materiales. Esta es la escena del tutorial anterior. Estamos en la vista número 4. Vamos a salir de nuestras vistas de la cámara. Lo primero que vamos a aplicar el material, pues bueno, no va a ser a tanto aplicar, sino va a ser modificar. Va a ser a esta planta, porque pues como habíamos dicho está bastante uniforme, no tiene tantas variaciones. Entonces vamos a abrir el Slate Material Editor y ya saben, acá seleccionamos nuestro gotero, damos clic sobre nuestra planta y él automáticamente nos crea la estructura del material que viene por defecto o que crearon cuando lo estuvieron modelando. Y vemos acá este Ground es la textura de la tierra, así que para esto vamos a hacer algo muy muy básico. Bueno, todo esto lo vamos a cambiar. Empecemos por acá. Esta es la textura de nuestras hojas. Lo único que voy a hacer va a ser cambiarle o oscurecer algunos parámetros y otros los voy a poner más brillantes. Esto está ya muy brillante. Voy a aclarar un poco más. Ok. Listo. Todo esto es para que haya variación. El diffuser un poco más oscuro. Ok. Ponle este un poquito más amarillento. Ok. Dejémoslo un poquito más azulito. Ok, y este más verde oscuro. Ok, vemos que todo esto es solo jugar con los colores. Aquí la verdad esto no tiene texturas, pues también no necesitamos tanto detalle porque no vamos a agregar o no vamos a acercar nuestra vista hasta este punto. Vemos que aquí nomás ya vemos que está causando un efecto de aireación bastante bueno. Pues estamos bastante satisfechos. Este es nuestra tierra. Para esta tierra voy a traer la textura de la tierra que usamos para nuestra escena. Así que voy a buscarlo un segundito. Aquí ya la tengo. Entonces bueno, esto lo vamos a hacer arrastrándolo dentro de nuestro Slate Material Editor. Así rápido, y esto lo vamos a colocar en nuestro diffuse. Listo, como esta imagen ya es demasiado grande, vamos a ponerle un tildeado de 5x5. Igual no causa mucho detalle, pero cuando se renderice, pronto que se renderice un poco cerca, pues se va a ver los bultos de tierra y no se va a ver como el grabador en 3. No se ve como el color, simple y ya. Y este es el color de nuestra cerámica. El color está en un blanco como azulado. Entonces vamos a crearle una pequeña
imperfecciones, la vamos a crear con un noise para que tenga unas pequeñas bultos. Para no hacerla tan perfecta, vamos a crearlo en el boom. Listo, exactamente, para crearle este efecto. Entonces vemos que esto ya está muy grande. Entonces vamos a bajar el tamaño. Vamos a dejarlo en un... Perdón, perdón. Lo eliminé sin querer. Voy a ponerlo en el boom. Y vamos a dejar un tamaño de 15. Como nos va, está ya muy, muy pequeño. Dejémoslo en un 30. Ok, así me parece que quedaría perfecto. El color, pues dejémoslo no tan azul. Voy a dejar esto en un blanco que sea perfecto, en un 180. Y el especular también que sea en un 180, los brillos. Listo. Entonces ya tendríamos listo el material de nuestras macetas con este tipo de césped. Ahora vamos a crear el material de nuestro jarrón. Acá, esto como también es planta, lo vamos a crear más por este ladito. Vamos a desagrupar esto. Vamos a darle open. Es para abrir como el grupo y que no lo tengamos que deshacer. Entonces vamos a aplicar nuestra técnica del gotero, a ver si de pronto esta acogida para los materiales, si no los vamos a crear bastante rápido. Sí, acá están las rosas. Acá tenemos las rosas, ya está creada, incluso ya tiene su propio nombre, solo vamos a cambiarlo. Pongámosle rosas, nombre ya personal. Acá va el bitmap. Acá, perdón, aquí vamos a traerlo de nuestras texturas, nuestras texturas personales. Vamos acá las tengo. Perdón, 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 florero. Listo. Entonces este va a ser el color de nuestro diffuse. Y en el boom vamos a tener esta. Vemos que las dos imágenes pues ya las teníamos, no las ya las tenemos en los archivos de descarga. Perdón. Estoy un poquito torpe, que estoy un poco enfermo, pero bueno, no es excusa. Pero bueno, aquí esta la colocamos en el boom. Y ok, tenemos un pequeño relieve, no es muy perceptible, pero bueno, esa es la idea. Ya que tenemos esto seleccionado, entonces simplemente lo vamos a aplicar. Vamos a permitir que se vea en nuestro viewport. Y ok, tenemos unas lindas rosas. Vale. Ahora vamos a seguir con las plantas. Ya sabe, este método es muy rápido, a mi parecer nos deja un resultado bastante bueno. Y pues no nos demoramos tanto en la creación y pensando cómo queremos nuestro material. Esto es por si tenemos afán, y pues como saben, yo sí tengo un tanto de afán para terminar ya con estos tutoriales. Entonces, bueno, que quiero hacer otros de mucha mejor calidad que este. Bueno, listo. Acá traemos la planta, la textura de la planta, la colocamos en el diffuse y traemos ahora nuestra textura para el boom. La ponemos, borramos esta, acomodamos esto. A mí me gusta este tenerlo un poco arreglado, no sé si se han dado cuenta. Ok, voy a ponerle. Como le ponemos tallos, hojas, así, ya que tenemos seleccionado y seleccionado, vamos a aplicar, permitimos que se vea en nuestro material y listo. Vemos que seguimos obteniendo resultados bastante óptimos y de una manera bastante rápida. ¿Ven? Perfecto, nos quedó. Ok, ahora este lazo es un lazo rojo. Sí, que es el mismo de acá, nuestras rosas. Este creémoslo
Igual con un rojo. Vamos a aplicarle incluso el mismo material para las texturas del bus. De pronto nos queda un efecto bastante bueno. Y ahora, este es el agua. Aquí tengo separado. Voy a irme a la vista de los edges o de los aristas. De las aristas. Y voy a traer esta acá. Voy a seleccionar con esta y esta. Me la voy a traer en Isolate Selection porque necesito agrupar esto correctamente, porque este es el líquido o el agua y este es nuestra jarra. Creo que acá ya acaso vamos a dar vista top. Nos acercamos, vista del wireframe, no lo vemos muy bien. Vamos a la vista, no, nope, nos toca vista llena tampoco. Esto es un vidrio, entonces no nos va a coger. Creería que así estaría. Ok, vamos a alinear, con damos clic aquí en alinear y seleccionamos, damos en el pivote, en el pivot point, punto de pivote, y listo, ya lo tendríamos cuadrado. Vamos a esta perspectiva, vamos a salir de Isolate Selection, vamos a llenar y quitamos las aristas. Ok, vamos a seleccionar, acá tenemos seleccionado nuestro jarrón. Vamos a crear el material de vidrio. Este es material de vidrio, digamos, en este que tenemos más o menos las estándar. Vamos a crearlo muy rápido, sin tanto detalle, pero es bastante aceptable. Vamos a colocar acá vidrio, jarra, rosas. Ok, aquí lo único que vamos a hacer es cambiar sus propiedades del material. En el diffuse lo vamos a dejar en un 190, no, perdón, un 200, lo metamos un poco más blanco. La reflexión vamos a llevar también a un blanco 200. Los reflejos de glossiness los dejamos ahí. El reflex Fresnel, Fresnel Reflection, también lo vamos a dejar tal cual. Pero aquí en el Exit Color, como no sé si ustedes ven que los vidrios tienen un pequeño tinte como de algún color, hay unos que son como azulados, hay algunos que son verdosos. Este lo vamos a dejar como un estándar. Vamos a poner un verde para que sigamos teniendo más verde en nuestra escena, un verde de este tono. Y listo, vamos a seguir bajando en la refracción. Vamos a, esta sí tiene que ser una refracción completa para que veamos completamente a través de nuestro cristal. Pero acá donde dice Fog Color, vamos a ponerle, vamos a copiar este exit color de las reflexiones y lo vamos a pegar aquí en el Fog Color, pero lo oscurecemos un poquito más. Listo, esto después se los puedo explicar en un tutorial de materiales un poco más avanzado. Recuerden que hasta el momento estamos haciendo tutoriales muy sencillos, simplemente para que tengan escenas bastante rápidas. Listo, entonces ya tenemos acá nuestro material de vidrio, tenemos nuestra jarra seleccionada, nuestro material y aplicamos. Igual sigue sin notarse, esto se va a notar más que todo en el render. Voy a acá necesito seleccionar el agua. Listo, acá la tengo seleccionada. Aquí el agua la va a crear, bueno, esto va a ser una pequeña trampita. Yo sé que no es la manera correcta de crear el agua, pero igual casi no va a estar muy cerca, entonces la voy a crear así muy rápido. Voy a copiar el material del vidrio, pero en el diffuse no lo voy a hacer tan blanco, démoslo en un 145, pero vamos a dejar en un tono verde azulado, un poquito azulado. Ok, pero a este sí le vamos a aplicar un mapa que va a ser un boom agua. Agua, esto está muy morado, este tono. Necesito un azul, agua marina, puede ser. Este está perfecto. Ok, voy a traer el boom, perdón, un noise para que me cree esa distorsión en el agua. Voy acá a traer el boom. Vemos que aquí ya se ve esto, va tomando más forma. La reflexión, no necesito que mi agua refleje completamente porque no está tan detallada. Voy a dejarla en un 120 y que es una refracción
La reflexión del 180. Esto lo estoy haciendo, no lo estoy haciendo muy exacto. Casi no me va a dejar ver aquí mis tallos. Entonces vamos a dejarlo un poco más, vamos a subirlo un poco más. 200 estaría perfecto. Y listo. Ok, entonces vamos a seleccionar esto y tenemos nuestra agua seleccionada. Vamos a aplicar. Ok, vamos incluso que acá se alcanza a ver un poquito. Esto nos va a quedar bastante bien cuando lo terminemos. Y listo, en esta parte ya terminamos de crear los materiales de mejorar los materiales de nuestras plantas. Y nuestras rosas, pues las dejamos mucho mejor. Ok, ahora lo que voy a hacer es mejorar acá el mapeado de esta silla. Y la vamos a multiplicar a todos. Vamos a cerrar acá. Disculpen que está grabando. Ok, termino de grabar. Esto lo seleccionamos y vamos a cerrar el grupo. Acá este no me quedó junto con este grupo. Bueno, hagamos un grupo sobre otro grupo. Vamos a un grupo y volvemos a hacerlo. Grupo. Florero. Rosas. Ok, ya con eso está bien. Vamos entonces a irnos acá a materiales. Materiales, acá esto vamos a deshacer este grupo. Vamos a seleccionar solo esta parte. Acá vemos que ya lo tenemos mapeado. Entonces, lo único que vamos a hacer es mover el gizmo para que, o vamos mejor, no vamos acá a agrandarle el material para que se nos alargue y no nos queden esas vetas tan exageradas. De tanta compresión, seleccionamos el gizmo. Vemos que en todos nuestros lados está cambiando. Nos quedaría bien en este punto. Ok, acá esto lo vemos. Este está para un lado y este está para el otro. Entonces estas patas, bueno, ya las dejamos así. Solo le estiré esto un poquito. Voy a estirarlo un poco más o voy a llevarlo un poco más para la derecha. Entonces les recuerden que les dije, esto es un poco nomás lo que lo vamos a aplanar. Miremos en dónde nos queda mejor. Face. No, dejémoslo en modo caja. Ya saben, este mapeo ustedes lo podrían conseguir mucho mejor dedicándole más tiempo, pero bueno, ya estos materiales ya los tengo aceptables. Entonces voy a cerrar acá este grupo. Perdón, acá seleccionamos, vamos a con este lo vamos a cerrar. Ups, perdón, no, lo desagrupé completamente. Bueno. Entonces vamos a irnos a este, vamos a cogerle el nombre, vamos a seleccionar todas nuestras piezas. Estos son pequeños errores que pasan, esto no es nada serio ni nada que sea complicado de seleccionar, de solucionar, perdón. Vamos a ponerle 6, ok, listo. Ya tendríamos entonces nuevamente cerrado nuestro grupo. Y entonces ya con esto hemos terminado nuestra sección de materiales. Ya no creo que ninguno más necesite alguna mejora. Era un poquito esto, pero ya con esto cambió bastante, me parece. Entonces lo vamos a dejar hasta ahí, hasta este momento. Entonces, bueno, esto fue todo por este tutorial. Ya tenemos listo nuestra escena con los materiales al 100%, o en mi concepto, o en mi perspectiva en un 100%, ya es bastante aceptable en este punto. Perdón por la trabada, lo siento. Bueno, entonces ya en el siguiente video nos falta es configurar el motor de render V-Ray. Vamos a prender las luces globales. Voy a explicar un poquito cómo funciona el V-Ray. Va a ser súper, súper por encima, nada profundo. Si lo quieren a profundidad y mucho mayor detalle y saber exactamente para qué sirve cada parámetro, cada cosa, entonces los invito a que visiten el canal de uno de mis mentores. Él no lo sabe, pero yo, él para mí es uno de mis mentores, el señor Adán Martín.
tiene un súper mega curso sobre materiales, sobre V-Ray, sobre modelado. Le he aprendido demasiado, entonces los invito a que lo revisen en caso de que necesiten una introducción completa al motor de render V-Ray. Yo lo que voy a hacer es simplemente a mi modo de entender cómo funciona cada cosa. Listo, que esto quede muy claro. Entonces, bueno, ya saben que pueden contactarme en mi cuenta de Facebook, en mi página web, o enviarme un mensaje por correo electrónico que se los voy a dejar en la descripción. Recuerden suscribirse, déjenme sus opiniones en los comentarios de este video por si tienen alguna duda, sugerencia o consejo para mejorar. Ya saben que también les voy a agradecer muchísimo si lo comparten. Esto nos va a ayudar a que el canal siga creciendo, sigamos llegando a más personas. Digo sigamos porque todos los que estamos suscritos a este canal y yo que estoy creando estos videos, pues nos va a favorecer mucho tanto en conocimientos como para hacernos conocer y seguir creciendo en el mundo de 3D. En la descripción de este video pueden encontrar el link para que puedan descargar las imágenes de referencia de esta escena que acabamos de crear con los materiales, con las texturas, con todo. Entonces recuerden, no siendo más, me despido. Soy John Ángel, hasta luego.